Les saluda con mucho gusto Adriana Márquez. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión pública de resolución del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Agradecemos a quienes nos acompañan en este salón de pleno y a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. El día de hoy se resolverá un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, promovido por una ciudadana autoadscrita como persona con discapacidad visual, en el cual impugnó presuntas omisiones legislativas y administrativas de diversas autoridades de implementar acciones afirmativas a favor de los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad. Es así todo dispuesto, comenzamos con la sesión. Buenas tardes, siendo las 14 horas con 30 minutos del 9 de agosto de 2023, da inicio la 22ª sesión pública de pleno convocada para esta fecha. Secretaria General, sírvase hacer constar el quórum legal y asistencia de quienes integramos el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Le informo que hay quórum para sesionar válidamente toda vez que están presentes en el salón de pleno las tres magistraturas integrantes de este tribunal. Asimismo, le informo el orden del día programado para esta sesión pública, el cual se conforma por el proyecto de resolución en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el número y datos de identificación precisados en la lista de asuntos fijada de manera oportuna en los estrados de este tribunal, la cual a su vez fue publicada en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias. Le solicito al magistrado en funciones, Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, dé cuenta del proyecto que pone a consideración del pleno, mismo que da cumplimiento a lo resuelto por Sala Regional Guadalajara dentro del expediente SGJDC 53/2023, el cual guarda relación con el diverso JDC 21/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Con gusto, magistrada presidenta, le solicito a la licenciada Andrea Hernández Castillo de cuenta del proyecto relativo al cumplimiento de la resolución antirreferida que propone la ponencia a mi cargo. Muchas gracias, magistrado, con el permiso del pleno. Procedo a dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía número 21 del presente año, promovido por una ciudadana quien se autoadscribe como parte de la comunidad de personas con discapacidad en contra de la omisión por parte del Congreso del Estado y del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de implementar medidas para garantizar el derecho sustantivo de dicho grupo vulnerable para acceder a cargos de elección popular, así como integrar los órganos colegiados electorales. Cabe resaltar que la presente resolución se realiza en cumplimiento de la sentencia de clave SG-JDC-53/2023, emitida por la Sala Regional con sede en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que revocó parcialmente la sentencia primigenia del presente expediente para los efectos que se expondrán más adelante. Aclarado lo anterior, esta propuesta plantea en primer término reiterar la existencia de las omisiones legislativas y reglamentarias respecto a hacer efectivo el derecho sustantivo de las personas con discapacidad para acceder a los cargos de elección popular dentro del Estado, atribuidas a las autoridades responsables, pues pese a la obligación que imponen las normas constitucionales e internacionales al respecto, aún no se han expedido regulaciones específicas relativas a la implementación de medidas que garanticen el efectivo ejercicio de este derecho. Por otra parte, en relación con el agravio respecto a la omisión de dichas autoridades de implementar medidas afirmativas para garantizar el acceso a los puestos de dirección en los órganos colegiados electorales de las personas con discapacidad, se plantea por una parte reiterarlo como inatendible únicamente por lo que hace a las magistraturas del tribunal, así como las consejerías y personas servidoras públicas del instituto. Toda vez que dentro del marco constitucional y legal en la materia, se desprende que el procedimiento para la designación de dichos cargos se encuentra regulado tanto en la Constitución Federal como en una ley general, cuya emisión y modificación corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión. Ahora bien, toda vez que en los efectos de la sentencia de la autoridad federal antes mencionada, se ordenó que este tribunal emitiera una nueva resolución, donde además de los cargos ya mencionados, se estudiara la aludida omisión también respecto a las asambleas municipales y distritales, esta ponencia propone declarar como fundado el agravio de mérito,
pues de la ley electoral en el Estado se desprende que estas asambleas forman parte de la estructura interna del Instituto, las cuales fungen como auxiliares en los procesos electorales que se dan en la entidad federativa y cuyo nombramiento corresponde al Consejo Estatal de la mencionada autoridad. Sin embargo, hasta este momento no se han implementado medidas algunas para garantizar el acceso material de las personas con discapacidad a dichos cargos. Al respecto, es imprescindible resaltar que a pesar de que se acredita la omisión legislativa y reglamentaria antes aducida, a la fecha de este segundo fallo, el Congreso local se encuentra impedido para emitir la legislación respectiva para el próximo proceso electoral local, en virtud del contenido del artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal, que contempla que no se pueden promulgar o hacer modificaciones sustanciales a las leyes electorales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Por tanto, al resultar inviable la emisión de legislación por parte del Congreso local, se propone vincular al Instituto a efecto de que antes del inicio del próximo proceso electoral local, emita las acciones afirmativas que constituyan necesarios escenarios que garanticen que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de material de derechos en la integración de las asambleas municipales y distritales que contempla la ley de la materia. Así pues, en función de las consideraciones antes expuestas, se propone reiterar la vista al Congreso local que se dio en la sentencia primigenia del presente expediente a efecto de que en ejercicio de su soberanía implementara las medidas legislativas que se estimaran necesarias para hacer efectivo el derecho de del grupo vulnerable de participar por los cargos de elección popular dentro del Estado. Asimismo, se propone vincular al Instituto Estatal Electoral para que emita las acciones afirmativas necesarias que constituyan los escenarios necesarios para garantizar el derecho de las personas con discapacidad de participar por los cargos de elección popular dentro del Estado, así como integrar las asambleas municipales y distritales de esta autoridad, lo anterior antes del inicio del próximo proceso electoral. Además, en congruencia con la sentencia dictada dentro del expediente JDC-6/2023 de este tribunal, se plantea extender los efectos ordenados a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad en el Estado, a fin de que el Instituto determine los grupos vulnerables que ameriten contar con una representación política, así como las medidas pertinentes para su materialización. Finalmente, tomando en cuenta que la presente resolución es de orden público y tiene como finalidad que las personas con discapacidad, incluyendo la visual, puedan ejercer plenamente sus derechos de participación ciudadana y tengan acceso efectivo a la justicia, es que el proyecto ordena la emisión de la sentencia en formato de lectura fácil, así como en sistema de escritura braille y su versión audible, mismas que serán notificadas y publicitadas en términos de ley a fin de hacer más accesible la comprensión de lo expresado en el presente fallo. Es la cuenta. Gracias, licenciada Andrea Yamel Hernández Castillo. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto relativo al cumplimiento a lo resuelto por Sala Regional Guadalajara dentro del expediente SGJDC-53/2023, el cual guarda relación con el diverso JDC-21/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. ¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido. Secretaria General, sírvase someter a votación el proyecto. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave JDC-21/2023, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Hugo Molina Martínez. A favor. Gracias. Magistrado en funciones Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez. Es la propuesta. Gracias. Magistrada Presidenta Roxana García Moreno. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Presidenta, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía de clave JDC-21/2023, se determina lo siguiente. Primero, se reitera la existencia de las omisiones atribuidas al Congreso del Estado de Chihuahua y al Instituto Estatal Electoral respecto a la omisión de garantizar el derecho de las personas con discapacidad de ser votadas, tener representación dentro del Congreso del Estado y de los ayuntamientos, así como de integrar las asambleas municipales y distritales del Instituto. Segundo,
se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral emita acciones afirmativas en beneficio de las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables conforme a lo razonado en esta sentencia y para los efectos precisados en su parte final. Tercero, se da vista al Congreso del Estado de Chihuahua conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria. Cuarto, se solicita a la Secretaría General que proceda a realizar los actos tendentes a dar cumplimiento al apartado de efectos para que la presente sentencia se expida con las características ahí señaladas y que sea asequible a las necesidades de la parte actora. Quinto, infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el dictado del presente fallo en cumplimiento a su determinación respectiva dentro de las 24 horas siguientes a su emisión. Notifíquese la presente sentencia personalmente a la actora en el domicilio señalado de forma conjunta con la versión audible y haga lo propio cuando se cuenta con la versión de fácil lectura en escritura braille, a efecto de garantizar que la actora tenga pleno conocimiento del contenido íntegro de esta ejecutoria. Asimismo, notifíquese a los demás interesados en términos de ley. En su oportunidad, devuélvase los documentos correspondientes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis y discusión y resolución del asunto objeto de esta sesión pública de pleno, por lo que la misma se da por concluida. Gracias, buenas tardes. Como observamos, el Pleno del Tribunal declaró la omisión de las autoridades responsables de garantizar los derechos de las personas con discapacidad de participar para los cargos de elección popular dentro del Estado, así como también ordenó al Instituto Estatal Electoral que se implementen las acciones afirmativas que sean necesarias para el correcto ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este salón de pleno y a quienes siguieron la transmisión. Por su atención, muchísimas gracias y buen día.